siguiente speaker va a ser Manu, que pertenece a la cooperativa Jaloque, que tienen esta tienda en calle Regina que se llama Verde Moscú, que muchos conoceréis, y que trabajan con textil ecológico. Marianne Stock reflejaba aquí a Santa Isabel de Hungría cosiendo para los pobres. Quizá no sabía, o a lo mejor sospechaba, que estaba reflejando la rueca, que es, a excepción de algunos otros utensilios muy rudimentarios, la primera máquina de coser de la historia. La revolución industrial da una vuelta de tuerca, pisa el acelerador y, aunque realmente se hizo con maquinaria inglesa, la Water Frame, la Mull Jenny y todo este tipo de máquinas tejedoras, realmente la revolución industrial del textil vino de la India, porque a partir de entonces se empezó a utilizar el algodón, que era un tejido que se utilizaba poco desde entonces. En la revolución industrial aparece la figura de Taylor, que a muchos les suena más por la tendencia que acuña, el taylorismo. El cronómetro, el control de los tiempos de taller, la velocidad, la eficiencia aplicada a la industria. Claro, el sector textil en plena revolución industrial no iba a ser ajeno a toda la oleada de un movimiento obrero, huelgas y toda la influencia de las corrientes socialistas de la época. De hecho, es muy conocido el caso de Robert Owen, que era un empresario textil británico, que fue uno de los exponentes del socialismo utópico, que no tiene que ver con utopía, sino que tiene que ver con una especie de llegada al socialismo mediante la colaboración, el cooperativismo entre empresarios, patronos y obreros. Las mujeres formaban parte de la industria textil desde el principio, eran mayoría incluso en las fábricas en aquel momento en la revolución industrial, y tampoco permanecieron ajenas a esa oleada de corrientes socialistas. De hecho, uno de los episodios más tristes de la industria textil, aunque últimamente ha habido muchos más, fue el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911. En ese incendio, que fue una manera de sofocar, qué paradoja, la rebelión de un grupo de mujeres en huelga, acabaron siendo incendiada la fábrica y acabaron muriendo 140 mujeres. ¿Cómo es la situación del sector textil hoy? Bueno, en realidad ahora mismo decir esto yo creo que todo el mundo le suena. Le suena hablar de salarios bajos, le suena hablar de un dólar al día por producir prendas de ropa en Bangladesh, le suena hablar de tintes tóxicos para las personas y también para el medio, suena hablar de sandblasting, que es la técnica de chorros de arena con la que se decoloran los jeans, que sigue siendo hoy, se sigue usando. Y entonces aparece el concepto de slow fashion. Frente al fast fashion, frente a la moda rápida, a las rotaciones vertiginosas en las tiendas, colecciones cada 15 días, el slow fashion plantea, dentro de la filosofía slow, un consumo más relajado, reutilización, todo ese tipo de cosas. ¿Y en qué se plasman esas alternativas hoy en día? Pues principalmente en tres cosas que son de las que luego nuestro proyecto bebe mucho. La primera es el algodón ecológico. El algodón ecológico es un algodón que, debido a su forma de cultivo, es menos dañino y tiene un impacto menor con la naturaleza. Y una de las formas de certificarse es, por ejemplo, con el sello GOTS, Global Organic Textile Standard. El algodón ecológico, algodón orgánico, también hay una empresa, por ejemplo, española, en Valencia, la Aitex, que certifica con su propio sello, con el Made in Green. Y, bueno, como ya decía, ¿no?, lo que es un impacto, en general un impacto menor sobre la naturaleza, ¿no? Ahora mismo se considera que es el tejido menos agresivo o con un impacto más suave con la naturaleza, siendo el algodón el que tiene la peor calificación, porque el algodón en sí es un tejido muy agresivo por el consumo de agua. La otra parte de la cadena, de cuando se habla de ecofashion y se habla de moda ecológica, es las relaciones laborales y las condiciones sociales de trabajo. Fair Wear, por ejemplo, es una fundación que certifica que se pagan salarios dignos y que hay libertad de asociación, libertad de sindicación y hasta 10 en un decálogo patrones o pautas de comportamiento correctas, buenas prácticas.
Fair trade es ir un paso más allá. Fair trade implica que además el beneficio se reinvierte en forma de proyectos sociales, proyectos educativos, etcétera, en esos talleres, en esas fábricas que reciben esta calificación. Hay que también saber diferenciarlo. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es Creative Handicrafts, que es una cooperativa de mujeres en la India que tiene una fábrica textil que está certificada como comercio, como fair trade, no fair wear, y que, bueno, lo tiene porque invierte mucho dinero de sus beneficios en proyectos de educación a las propias mujeres, tiene proyectos de integración laboral, etc. La campaña Ropa Limpia, no sé si la conocéis, en España la participa el partner español STEM. Bueno, pues lleva, creo que son ya más de 10 años denunciando las malas prácticas en el sector textil y promoviendo buenas prácticas también en el mismo. Y bueno, después de todo esto, pues en lo poco que me queda, quería hablar de nuestro proyecto, el proyecto de nuestra cooperativa, el primero, que es Verde Moscú, que ahora mismo es una tienda de una boutique que está en Sevilla, en la calle Regina, de ropa ecológica y comercio justo. Y bueno, trabajamos con esos tres patrones: algodón ecológico, es decir, que tiene un impacto menor, o si no, fibras naturales, intentar escapar de los compuestos sintéticos o de las poliamidas, etc. La segunda pata es el tema social, es decir, certificaciones en comercio justo o en ropa limpia, es decir, aunque a lo mejor no haya proyectos de desarrollo social, pero al menos que se paguen salarios dignos, ¿no? Lo que en inglés se llama living wage. Y la tercera pata sobre la que se sustenta nuestro proyecto es el tema también de la producción de kilómetro cero, que quizá en el tema de la alimentación está muy trabajado, en el tema del textil menos, como todo, y que es intentar promocionar el tema de la producción local, la artesanía local y acercar, funcionar como nexo, como punto de distribución de esa producción a nivel ciudadano. Bueno, sin más, solamente quería dar las gracias por asistir y disculparme por el uso de algunas fotografías que no he conseguido encontrar a los autores ni a las autoras de esas fotos, pero bueno, espero con esto que quede reconocido. Muchas gracias.